Hola, ¿qué tal? Esto es Estiocas, la versión veraniega de Estocas. Y en este programa vamos a tocar, a mi entender, un conflicto muy poco conocido. Un conflicto que llama la atención más que nada por su nombre, ya que internacionalmente fue conocido como la guerra del fútbol. Y que en los siguientes minutos vamos a ver por qué se originó este conflicto, los países que estuvieron involucrados y el desarrollo de la guerra. Que como veremos, muy poco tuvo que ver con el deporte rey. Y bueno, añadir que este Esteocas está patrocinado por Storytel. Storytel es una plataforma de audiolibros con miles de libros de todos los géneros literarios, desde clásicos a libros de historia o de novela negra. Con Storytel puedes escuchar el libro que prefieras donde quieras. Puedes escucharlo corriendo, en la radio del coche o por ejemplo mientras paseas. Los primeros 14 días son gratis y sin ningún compromiso de permanencia. Podéis encontrar toda la información en su página web, storytel.es. Como todos sabéis, cada cuatro años suele disputarse uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta, el Mundial de Fútbol. Y para llegar a la fase final de esta competición, los combinados nacionales tienen el deber de pasar por una fase de clasificatoria regional. Donde muchas veces las rivalidades deportivas conviven con los problemas sociales, políticos y las tensiones nacionales. Hoy vamos a hablar de uno de estos casos, la conocida internacionalmente como la Guerra del Fútbol, pero que fue conocida en los países implicados como la Guerra de las Cien Horas, la Guerra de 1969 o la Guerra Inútil. Y antes de meternos en faena, vamos a hablar un poco de los países implicados en este conflicto: las naciones de Honduras y El Salvador. Comenzamos analizando la situación económica y política de El Salvador, que es un país con unos 21.000 kilómetros cuadrados de superficie. Es uno de los países más pequeños de América Central y, junto a Belice, es el único que no tiene costa en los dos grandes océanos que bañan América, el Atlántico y el Pacífico, siendo El Salvador un país que da solo al Océano Pacífico. Y vamos a hablar un poco de los factores que le llevaron a la confrontación con su vecina Honduras. Yo creo que podemos empezar a, a. partir del año 1882, cuando en El Salvador se eliminan las tierras comunales, o sea, todas las tierras pertenecientes al estado, se ponen a la venta. Esto hace pues que de diferentes comunidades indígenas, de campesinos y demás, de pronto pues se vean abocadas a ser campesinos sin tierras. ¿Qué ocurre? Que al final la tierra la acaparan las grandes familias de la oligarquía y los terratenientes, que además la, la conforman en grandes explotaciones agrarias, en, en lo que se creían pues, plantaciones eh, pues, de cultivos de tipo tropical, como fuese el café o el algodón. Es por eso que, que se da digamos, un sistema social donde la población rural del de Salvador apenas tiene disponibilidad de tierras. Y esa poca disponibilidad de territorio para el cultivo, y unido a un gran aumento de la población, a lo que sumamos la escasa superficie del país, Crea un problema de densidad demográfica. En la década de los 60, la densidad demográfica de El Salvador era de 150 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, prácticamente la más grande de América Latina. Esto creaba una situación realmente explosiva. Era un país donde, con un gran número de, de población rural, que además no tenía tierra y que se encontraba en paros estacionales cuando no había trabajo en las grandes plantaciones, lo que generaba, pues, un peligro de, de una revuelta, pues, de carácter rural. Esto traducido en los años 50 del siglo XX significaba prácticamente una revuelta de tipo comunista, algo que el gobierno de Salvador, que además era aliado de Estados Unidos, no se podía permitir. Es por tanto que la oligarquía salvadoreña comenzó a armarse pues, con un gran aparato represor. Hablemos de que el ejército estuvo mucho más enfocado a lo que serían los conflictos internos pues, para, para reprimir las revueltas campesinas que para la defensa del territorio nacional o el mantenimiento del orden social y de las instituciones. La válvula de escape de mucha de esta población salvadoreña era la emigración a la vecina República de Honduras. Donde muchos campesinos salvadoreños empezaron a ocupar tierras vacías, siendo esta ocupación predominantemente de pequeñas explotaciones agrarias, pues destinada sobre todo a cultivos de autoconsumo. Y bueno, vamos a hablar ahora de, de Honduras. Honduras tenía una superficie de 112.000 kilómetros cuadrados. Esto comparado con los 21.000 km cuadrados de Salvador, pues era mucho más grande. Y además tenía la mitad de población que, que, su, que su país vecino, que es Salvador. Eh, Honduras, en esta época de la que estamos hablando, en los años 50-60 del siglo XX, era uno de los países menos desarrollados de América Central. Hay que decir que, que en la década de los 60 del siglo XIX, en lo que es la costa norte, la costa atlántica de Honduras, comienzan a surgir grandes plantaciones principalmente de banano. Y esto hace que, la, que en esta zona, en la costa norte, se genere una, una gran esfera de prosperidad. Estas plantaciones demandan muchísima mano de obra y en un principio esta mano de obra es cubierta sobre todo con población de origen caribeño, en eh, mayoría pues eh, mulatos y, y población negra. Pero bueno esta población acaba teniendo digamos incidentes de, de tipo racista pues con los naturales hondureños y al final lo que hace el gobierno es eh, eh, atraer a la emigración salvadoreña que además era una mano de obra barata. Estas plantaciones fueron gestionadas principalmente por compañías norteamericanas como la American Fruit Company. En los años 50 comienza una gran mecanización de, en estas eh, explotaciones y se empieza a prescindir de muchísima mano de obra. Y a la vez, esta mecanización permite la explotación de nuevas tierras. Por tanto, los campesinos hondureños que se encontraban en sus asentamientos tradicionales comienzan a ser desplazados en su propio país. Y claro, eh, digamos que los oligarcas hondureños empiezan a ver el problema sobre todo de la inmigración salvadoreña, porque como ya hemos dicho, muchos salvadoreños, pues para huir de las situaciones de miseria y de la falta de tierra en su país, lo que habían hecho es ocupar tierras en, en Honduras y comienzan a utilizar a estos salvadoreños como chivos expiatorios para resolver las tensiones internas del país. Y claro, aquí vamos al meollo de la cuestión, ya que Honduras lo que comienza es una política de desalojo de los naturales salvadoreños del territorio hondureño. Por tanto, grandes contingentes de población salvadoreña empiezan a, a retornar a su país. Claro, estos salvadoreños empiezan a contar historias de vejaciones de todo tipo por parte de los hondureños, lo que por otra parte también inflama el sentimiento nacionalista salvadoreño. Y eso, unido al miedo que tenía la oligarquía salvadoreña de que toda aquella población retornada desestabilizar a la frágil paz social del mundo rural salvadoreño pues crea un clima de tensión anti hondureño y en esta tesitura pues vamos a hablar de del título de nuestro podcast y es que estamos en el año 1969 en plenas eliminatorias para el inminente mundial de méxico de 1970 el último conocido como el trofeo jules rimet los azares de la competición quisieron que honduras y el salvador Tuvieran que jugarse uno de los puestos para participar en este mundial. El primer partido de la eliminatoria se jugó el domingo 8 de junio de 1969 en la capital de Honduras, Tegucigalpa. Cuando los jugadores del Salvador llegaron al hotel, fueron víctimas de una auténtica guerra psicológica. La afición hondureña rodeó el hotel empezó a pitar con los claxon de los coches, a gritar, a intentar romper las ventanas. Vamos, que no dejaron dormir al equipo salvadoreño en toda la noche. Al día siguiente, el partido estuvo reñido, pero en el último minuto, el equipo hondureño acabó marcando un gol al cansado equipo salvadoreño. Y aquí que, según cuenta el reportero polaco Ryszard Kapusinski, que bueno fue el célebre periodista que dio a conocer este conflicto como la guerra del fútbol y que lo popularizó en todo el mundo, nos cuenta que en El Salvador, de pronto, pues una chica de 18 años, eh, llamada Amelia Bolaños, que estaba escuchando el encuentro, pues al, al saber que, que su equipo nacional, que El Salvador, había perdido, se dirige al despacho de su padre, coge la pistola y se suicida, eh, pues según parece ser, eh, por no soportar que ver perder a, a su selección. Bueno, si hiciéramos eso todos actualmente eh, no quedaba nadie vivo, pero bueno. Vamos, simplemente se debió ser algún accidente que ocurrió con esta chica, y pero bueno, los medios de comunicación del de Salvador, pues ayudada por el aparato político del estado y demás, digamos que que propagaron esa versión de los hechos. Además, fue magnificado cuando en su entierro asistieron el presidente del país, los integrantes de la selección de fútbol, además de varias autoridades. Por tanto, el ambiente para el partido de vuelta estaba más que enrarecido. Y ese partido se celebró a la semana siguiente, el día 15 de junio. La selección hondureña, según aterriza en El Salvador, pues es víctima de todo tipo de improperios. Tienen que viajar al hotel en coches blindados. Cuando llegan al hotel son literalmente sitiados, o sea, hay una, una turba que directamente los quiere linchar. Puede ser que algún eh, hondureño pues, eh, acompañante del equipo salió y, y fue linchado en el acto. Eh, hay un momento en que los salvadoreños intentan entrar al hotel, empiezan a arrojar ratas muertas por las ventanas, eh, trapos impregnados en las alcantarillas y demás. Y bueno, al final el equipo hondureño lo que tiene que hacer es directamente refugiarse en la azotea del hotel y, y esperar a que llegue, llegue el siguiente día. El siguiente día pues eh, son transportados al, al campo de fútbol en, en vehículos blindados que directamente los dejan sobre el césped. O sea, era tal el ambiente que... En ningún momento la policía salvadoreña pudo garantizar la seguridad de los jugadores. Antes de comenzar el partido, parece ser que hubo linchamiento y vejaciones a algunos hinchas hondureños. Y, y el momento álgido fue cuando iban a sonar los himnos nacionales. En el momento en que se iba a izar la bandera de Honduras, bueno, la bandera de Honduras ni siquiera se llegó, se llegó a izar, ya que fue, fue quemada y, y lo que se hizo en su, en su lugar fue, fue un trapo sucio. Entonces, bueno, con este ambiente se celebra el partido y al final la selección hondureña pierde 3-0. Eh, algunos jugadores dijeron, vamos, se sentían felices de, de haber perdido ese partido porque o perdían el partido o directamente perdían la vida. Claro, en Honduras. Todo, todo esto se toma como una, una gran afrenta nacional, pues a sus instituciones, a su bandera y demás. Bueno, el, el partido de ese empate al final se celebra en el Estadio Azteca de México el 27 de junio y, y lo gana la selección de El Salvador y esta fue la primera participación en un Mundial de El Salvador. Pero bueno, digamos que, que esta eliminatoria acababa de detonar un problema entre Honduras y El Salvador que venía ya latente y empieza una grave tensión regional comienzan a producirse incidentes fronterizos hay que decir que en esta época la frontera entre el Salvador y Honduras no está bien definida habíamos hablado de que había poblaciones salvadoreñas dentro de las fronteras de Honduras y demás además eran dos países eh, culturalmente muy cercanos y la población pues no tenía ningún problema en, en pasar de uno a otro sí que había habido pues anteriormente problemas fronterizos ligados sobre todo a, pues eso, a bandidaje y demás, y a encontronazos, asalto de poblaciones. Pero bueno, todos estos eh, problemas empiezan a ir increciendo. y sobre todo el 3 de julio, cuando es tiroteado por antiaérea salvadoreña un avión de c 3 de las aerolíneas hondureñas cerca del aeródromo de Nueva Ocotepeque. Ese mismo día también se detecta el vuelo de un avión no identificado. Que fue interceptado por dos T-28 de la Fuerza de la Hondureña que resultó ser un Piper Pa-28 Cherokee, una avioneta civil. Que al ver a estos dos aviones, eh, pues aceleró a fondo y se dirigió de nuevo al Salvador. Y es que este avión, junto a otros aviones civiles y algunas avionetas del Servicio Cartográfico Nacional, de El Salvador, que sobre todo avionetas Cessna 310, pues eh, estaban realizando vuelos sobre Honduras, pues viendo pues, las principales rutas de acceso a las grandes ciudades, eh, cartografiando la frontera y demás. O Se estaban directamente preparando pues, unos, los planes de, de invasión. El 12 de julio, ante los numerosos incidentes fronterizos, pues eh, digamos por, por intrusiones aéreas, pues por pequeñas escaramuzas en la frontera y demás, las fuerzas aéreas hondureñas y salvadoreñas empezaron a ponerse en alerta y empezaron a crear aeródromos de dispersión, pues para digamos que, que los aviones no se encontraran concentrados en un solo aeropuerto y fueran eh, acribillados. Las provocaciones hacían que ambos países se encontraran al borde de la guerra. Pero bueno, vamos a ver un poco, antes de, de comenzar con el conflicto en sí, eh, los planes de batalla y el armamento de los que disponían cada una de estas naciones comenzar con El Salvador. El Salvador tenía un plan que se denominaba el Plan de Campaña Capitán General Gerardo Barrios por su creador, se venía desarrollando desde el año 1967 y en el que se iban a utilizar cuatro batallones de infantería y uno de artillería y se iba a dividir en cuatro teatros de operaciones, un teatro norte, un teatro en Chalatenango, un teatro occidental y un teatro oriental. Además del, del ejército propiamente dicho, este plan incluía la utilización de nueve compañías de la Guardia Nacional. Eh, la Guardia Nacional de El Salvador, digamos que estaba enfocada sobre todo a proteger las grandes plantaciones y los, las, los territorios de los, de los grandes terratenientes de los oligarcas, pues eso, de, de injerencias campesinas, de, de revueltas rurales y demás. O sea, que prácticamente era, digamos, pues una fuerza represora. Las fuerzas militares salvadoreñas estaban equipadas con fusiles G3 y ametralladoras HK21. La artillería contaba con cañones de 105 milímetros. Y además, el ejército salvadoreño contaba con tanques M3A1 Stuart, reliquias de la Segunda Guerra Mundial, que no iban a ser los únicos vehículos de ese gran conflicto bélico que van a ser utilizados en esta guerra. El objetivo del plan salvadoreño era atacar Honduras, capturar las principales ciudades fronterizas, para luego, mediante la OEA, la Organización de Estados Americanos, lograr una solución negociada al conflicto. El ejército salvadoreño estaba apoyado en esta guerra por las Fuerzas Aéreas Salvadoreñas, que estaban equipadas con los siguientes aparatos, con un TF-51 Mustang Cavalier MK2, 4F-51 Mustang Cavalier MK2, un North American F-51 de Mustang, 6 Goodyear Corsair, que eran variantes de los Vogue Corsair que todos conocemos de la Segunda Guerra Mundial, un North American Texan, un Canadair DC-4 North Star, 5 Cessna Su-17, 5 Cessna T-41 y 4 Douglas C-47 Skytrain. Bueno, hemos visto lo, un poco eh, lo que conforma la, los principales aparatos de las la fuerzas salvadoreñas. Si estamos hablando de Mustang. Corsair y C-47. O sea, los Cavalier Mustang, creo que ya hablamos en el en listo el sobre este avión, sobre el Mustang, fue una versión que salió ya en los años 60, pues a partir de la fabricación de un Mustang eh, civil, eh, como avión Coin, o sea, un avión contra insurgencia. O sea, un avión, aunque digamos que su célula principal era un Mustang, que era un caza de la Segunda Guerra Mundial, el Mustang Cavalier estaba más enfocado a lo que era el ataque a tierra y el ataque. Eh, contra guerrilla y claro eh, países como el Salvador pues eran grandes usuarios de, de este tipo de aviones entonces teníamos a los Mustang junto a los Corsair junto a los C47 formando lo que sería eh, la espina dorsal de la fuerza de la salvadoreña el resto de aviones pues eh, eran sobre todo pues avionetas que, que fueron utilizadas en ciertos momentos pues eh, como apoyo a esta a esta fuerza principal en lo que respecta a Honduras desde el año 1935, el alto mando militar había basado la defensa del país claramente en el poderío aéreo. Y es que, claro, Honduras, como hemos hablado, era un país relativamente con poca población, bastante grande, luego la geografía es montañosa y selvática, y entonces el medio de comunicación más sencillo para unir las distintas ciudades, las plantaciones, los puertos y demás, era el avión. En lo que respecta al ejército... Digamos que se mantenía bajo mínimos. El, el ejército también tenía ese carácter de fuerza represiva para enfrentar eh, sublevaciones en plantaciones o pues, eventuales huelgas eh, y demás. Poco antes de la invasión salvadoreña, el ejército hondureño estaba conformado por tres batallones de infantería, seis batallones de zona, un batallón de ingenieros y dos baterías de buses de 75 milímetros. Los soldados del ejército hondureño utilizaban como equipamiento principalmente fusiles M1 Garant y Mauser, o sea, estamos hablando de los fusiles que utilizaban el ejército norteamericano y el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Además, no contaba con ningún tipo de, de elemento blindado en sus fuerzas. Y como fuerza que apoyaba al ejército, la Fuerza Aérea Hondureña estaba equipada en 1969 con los siguientes aparatos. Con 6 Vogue F4U-5N Corsair, 5 Vogue F4U-4 Corsair, 5 Douglas t 47 1 Douglas C-54 Skymaster, 1 Beechcraft C-45, 3 Cessnas 185B, 5 entrenadores North American T-28 Trojan, que los que hemos hablado que estuvieron eh, previamente en los incidentes fronterizos pues, interceptando avionetas salvadoreñas, y 6 entrenadores North American AT-6 Texan también artillados como los T28. Como dato curioso decir que la Fuerza Aérea salvadoreña, que estaba integrada aproximadamente por unos 1000 hombres, solo había 34 pilotos, mientras que la Fuerza Aérea hondureña, que eran unos 750 hombres, solo había 20 o sea que la proporción de pilotos era eh, bastante baja en ambas fuerzas aéreas esto hizo que desde un primer momento eh, se utilizarán pilotos civiles pues de los, de los aeroclubs de ambos países incluso eh, se contrataran pilotos extranjeros pues que llevando aviones de tapadillo sobre todo P-51 Mustang que, de Estados Unidos pues que estaban ya para uso civil para uso particular que fueron comprados por El Salvador pues para artillarlos y... Y combatir con ellos, pues fueron muchos de ellos contratados como asesores y demás. O sea, hubo una escasez de pilotos durante toda la guerra terrible en ambos bandos. Y bueno, habiendo visto ya las causas de la guerra y un poco el, el orden de batalla de ambos países, vamos a meternos en, en faena. El alto mando salvadoreño fija el día D para el ataque sobre Honduras, el 14 de julio. El primer golpe lo daría la Fuerza Aérea salvadoreña, bombardeando el aeropuerto de... Toncontín, en Tegucigalpa. Simultáneamente se lanzarían varios bombardeos sobre poblaciones hondureñas: Catacamas, San Pedro Sula, Valladolid, Nueva Ocotepeque, San Marcos Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Nacaome, Amapala, Quipure, Lloro, Guarita, Jinigual, La Labor y La Virtud. La mayoría de estas poblaciones eran pequeñas aldeas. Y pueblos fronterizos con El Salvador. Se utilizarían para ello todos los aviones disponibles de las Fuerzas Aéreas Salvadoreñas, además de 14 aviones civiles modificados específicamente para el bombardeo. Es de destacar que, por ejemplo, los transportes C-47s, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, fueron utilizados como bombarderos y para ello se instalaron unos rieles para lanzar las bombas en las puertas del, del aparato. Los aviones salvadoreños comenzaron a salir de su base principal, el Aeropuerto Internacional de Ilopango, en San Salvador. Salieron a las 5 de la tarde para llegar a sus objetivos cuando hubiera todavía suficiente luz y escapar de ellos en la oscuridad. El primer aparato en llegar a su objetivo fue un C-47 que bombardeó las instalaciones militares del aeropuerto en Tegucigalpa. Luego los Mustang Cavalier encargados de bombardear la base de la Mesa en San Pedro Sula Equivocaron su objetivo y bombardearon Santa Rosa de Copán y Nueva Ocotepeque. El resto de los aviones bombardearon los objetivos que tenían asignados y volvieron a, a las bases que tenían asignadas como bases de dispersión, excepto un Mustang que, eh, aduciendo eh, problemas técnicos, eh, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Guatemala, quedando internado tanto el piloto como el aparato hasta el final de la guerra. Y bueno, a pesar de, de todo lo que hemos estado hablando, de toda esta tensión regional que había y, y la inminencia de un conflicto armado, Honduras se vio sorprendida por, por El Salvador. O sea, incluso ese día algunos de los pilotos hondureños eh, pues tuvieron permiso para ir a ver a sus familias, pues no esperaban fuera un, un ataque de, de ese calibre. Y bueno, los resultados de este primer ataque de Salvador, de este, de este bombardeo por sorpresa, pues que, que pretendía dejar en tierra o, o dañar seriamente a la Fuerza Aérea hondureña y reblandecer un poco las defensas fronterizas de Honduras, pues tuvo un efecto mucho más psicológico que estratégico, o sea, porque prácticamente el daño que se hizo a, a las infraestructuras eh, hondureñas y al ejército hondureño fue mínimo. Luego resulta curioso que la aviación salvadoreña, por ejemplo, no atacó objetivos estratégicos claves como podrían ser eh, refinerías o la base de la Mesa, que como os dicho los Mustang que la tenían destinada, equivocaron su objetivo y donde se encontraba el 40% de los aviones de la Fuerza Aérea hondureña y sin embargo atacaron pues eh, numerosas aldeas que no tenían ninguna importancia estratégica militar. Después del ataque aéreo empezaron los movimientos terrestres. El primer frente en activarse fue el oriental, en la zona del Amatillo, que era el camino más directo entre El Salvador y la capital de Honduras, Tegucigalpa. En este frente, los salvadoreños habían concentrado tres batallones para cruzar el río Guascorán y un fuerte contingente de artillería que comenzó a martillar las posiciones hondureñas que correspondían al agrupamiento táctico Apolo 1. Es curioso este nombre de Apolo porque estamos en el año 1969, el día 14 de julio, y dos días después, el día 16, mientras que estos dos países se encontraban en, en un conflicto, eh, salía hacia la Luna la, la misión del Apolo 11, o sea, la misión de los astronautas que pisaron por primera vez nuestro satélite. O sea, para ver un poco también está estos contrastes de dónde estaban puestos en ese momento los ojos del mundo y lo que ocurría pues, en, en otro rincón. Y bueno, en el resto de teatros de operaciones, las tropas pues se limitan a reunirse y a prepararse para asaltar sus objetivos en la frontera con Honduras. Mientras tanto, en Tegucigalpa, el presidente de Honduras, López Arellano, no sabe muy bien si contraatacar, o sea, tiene varias presiones por parte de, de su Estado Mayor pues para que devuelva el golpe al Salvador después de, de ese importante raid aéreo que había realizado sobre Honduras. Pero se niega a atacar, se niega a atacar el, el Salvador, ya que lo que pretende es que eh, la opinión pública y, y la OEA y las diferentes instituciones mundiales declaren al Salvador como el agresor en esta contienda. Al día siguiente, el día 15 de julio, los hondureños por fin se deciden a contragolpear. Y lo hacen como lo hicieron los salvadoreños mediante su fuerza aérea. Para ello hacen algo parecido. Instalan raíles en las puertas de los C-47 para utilizarlos como bombardeos improvisados. Y un C-47 sale de Tegucigalpa para bombardear el aeropuerto de El Salvador, y eh, lo pango. Pero bueno, el avión parece ser que era subjetivo y, y ni de cerca lo acierta. Más suerte tuvieron unos Corsair que también salieron para bombardear El Salvador y arrojaron sus bombas eh, esta vez sí sobre el aeropuerto. Eh, poco después se dirigieron hacia el puerto de Cutuco y con sus cohetes y, y con fuego de ametralladora lograron incendiar algunos depósitos de combustible. Mientras efectuaban este ataque a Cutuco, otros cuatro Corsair despegaron desde el aeropuerto de la Mesa en San Pedro Sula, atacando los depósitos de combustible del puerto de Acajutla. El ataque fue bastante efectivo y de los 180.000 barriles de diversos combustibles que se almacenaban en ese momento en las instalaciones portuarias, se perdieron aproximadamente el 20%. El resto pudo ser evacuado pues mediante los sistemas de prevención de incendios y demás. Y bueno, es curioso porque Honduras, en tiempos de paz, eh, se abastecía de combustible principalmente por el puerto de Cutuco, uno de estos puertos atacados por los Corsair. Y poco antes del inicio de las hostilidades, eh, logró retirar toda su cuota de combustible. El presidente de El Salvador fue alertado de ello, pero, pero no quiso tampoco parar esta operación debido a, a que podía haber sido visto pues, por las autoridades internacionales como una especie de, de casus belli. Por lo tanto, Honduras realmente, en eh, lo que duró la guerra, no pasó en ningún apuro en lo que respecta a los combustibles. De hecho, una vez que perdió el abastecimiento por parte de El Salvador, lo que hizo es eh, crear un puente aéreo, con Belice y Nicaragua y las líneas aéreas eh, hondureñas se dedicaron pues, por este puente aéreo a abastecer de combustible a su aparato bélico. Y bueno, El Salvador, al verse atacado, eh, pues, lo que serían sus infraestructuras de, de refinamiento de combustible y demás, lo que hace es cambiar eh, su método de abastecimiento de combustible en vez de que los barcos pues atraquen en las típicas terminales de, de descarga lo que hace es atracarlos directamente en los muelles y camiones cisterna los vacían y estos camiones cisterna se dirigen eh, pues a, a abastecer a las tropas muchas veces dentro incluso de territorio hondureño por lo que las tropas salvadoreñas tampoco tuvieron importantes restricciones a la hora de conseguir combustible uno de los aviones Corsair que participó en estos ataques, a las refinerías salvadoreñas, eh, cuando iba a, a, a volver hacia hacia su base, pues sufrió algunos problemas mecánicos y tuvo que dirigirse a una pequeña pista improvisada de, de una plantación guatemalteca, donde tanto el piloto como el avión quedaron internados hasta el final de la guerra. Después de esta de este raid eh, hondureño sobre el Salvador, los salvadoreños se deciden a contraatacar. Y lo hacen mediante un Mustang Cavalier y un Corsair que se dirigen a Tegucigalpa. Se dirigen a baja altura eh, evitando un poco um, ser detectados y sobre todo la vigilancia de los aviones T-28 que eran estos entrenadores armados que estaban realizando pues, eh, labores de vigilancia sobre las ciudades tanto de San Pedro Sula como, como Tegucigalpa pues para, eh, para prevenir de nuevos ataques aéreos. Entonces evitan la vigilancia de estos aviones, dan sobre el aeropuerto de Toncontín y ametrallan sus instalaciones. Hay que decir que los hondureños esta vez no se ven tan sorprendidos y un Corsair logra despegar del aeropuerto para intentar interceptarlos. Pero algo ocurre, este Corsair le falla a las ametralladoras y tiene que retirarse para no pasar de cazador a presa. Mientras los T-28 que se encontraban vigilando sobre el cielo de Tegucigalpa pues se dirigen hacia los agresores. Parece ser que un T-28 logra alcanzar a un Corsair y lo, y lo ametralla. Pero vamos, que, que al final el Corsair y el, y el Mustang salvadoreño logran huir. Mientras tanto en el Teatro Oriental, en la zona del Amatillo, después del fuerte bombardeo artillero del día anterior... Las tropas eh, salvadoreñas empiezan a entrar en Honduras, empiezan a atravesar el puente de la Matillo y a entablar combate pues, con, con el ejército hondureño, con la primera línea que se encontraba allí pues, para intentar frenarlos. Debido a que el bombardeo artillero no había sido de todo lo efectivo que, que se pretendía, se tuvo que enviar al escuadrón de caballería motorizada que estaba integrado por los eh, carros de combate que habíamos dicho anteriormente, los M3 Stuart. Y además también se colocaron algunas eh, piezas de artillería mucho más cerca de las posiciones hondureñas pues para martillarlas e intentar destruirlas. Es curioso porque cuando los Stuart y los eh, cañones cruzaron el puente Lamatillo, fueron bastante vulnerables a la aviación hondureña, pero la aviación hondureña en ese momento estaba más enfrascada en ataques de tipo estratégico contra las infraestructuras salvadoreñas que en el apoyo a, a su propio ejército. Al final la, la infantería salvadoreña logra aplastar la primera línea hondureña y empiezan a consolidar su, su, su avance, empiezan a entrar en, en Honduras, y a capturar los objetivos que tenían destinados. Y bueno, visto que la primera línea de defensa hondureña cae, las fuerzas aéreas eh, reaccionan y dirigen parte de sus aviones pues, para intentar detener el avance salvadoreño en, esta, en, este, en este frente. Mientras tanto, en el resto de frente, los salvadoreños también avanzan. Logran ocupar las poblaciones de Valladolid, Guarita, Junigual y San Marcos Ocotepeque. Esto lo que hace es que se cree un cerco Alrededor de Nueva Ocotepeque, donde quedan asediados eh, varias unidades del ejército hondureño. El ejército del Salvador, en un primer momento, tuvo dificultades para abastecer a las tropas que efectuaban todos aquellos movimientos, pero lo solventaron de una manera bastante ingeniosa. Eh, una vez que habían castrado la pista de San Marcos Ocotepeque, eh, fue reacondicionada para recibir aviones C-47 que empezaron, pues, a llegar con toda clase de pertrechos, municiones, equipamientos, alimentos, pues, para las tropas que estaban realizando estos movimientos. Estamos viendo en lo que llevamos de conflicto que la aviación estaba teniendo un papel bastante preponderante. Esto era debido a las características peculiares de la región, sobre todo a esa geografía tan intrincada, la falta de caminos y de carreteras acondicionados y demás. Y sobre todo, pues eh, digamos que tanto la Fuerza Aérea Hondureña como la Fuerza Aérea Salvadoreña estaban sacando todo el partido que podían a los aparatos que tenían. O sea, prácticamente eh, no hubo aparato, no hubo avión que no fuera usado pues para las misiones que eran requeridas. O sea, la verdad es que eh, ambas Fuerzas Aéreas estaban empleando al máximo. Y bueno, entramos en el tercer día de guerra, el día 16 de julio. Por la mañana, por fin, las tropas salvadoreñas logran ocupar Nueva Ocotepeque, todas las colinas y puntos estratégicos de los alrededores. Por tanto, las tropas hondureñas deben de retirarse de la zona. Una vez consolidadas sus posiciones en Nueva Ocotepeque, el primer batallón del ejército salvadoreño continuó avanzando hacia Santa Rosa de Copán, mientras que en su flanco le cubría la Guardia Nacional, que hemos dicho que eran estas unidades prácticamente paramilitares que tenían su origen en esas fuerzas, digamos, que defendían las plantaciones de, de, las, de los grandes terratenientes y oligarcas salvadoreños. Esta columna de la Guardia Nacional se había dividido en dos. Eh, había un grupo de, de soldados que se habían dirigido hacia la zona de Llano Largo, que tenían la misión de cortar los refuerzos eh, que podían llegar por carretera hasta Santa Rosa de Copán. Mientras que el resto se había quedado con el primer batallón. ¿no? O sea, lo que intentaban era pues eh, volver a rodear eh, la otra población, como habían hecho, con nueva ocotepeque. Al percibirse este movimiento, la Fuerza Aérea Hondureña comenzó a hostigar estas columnas y la Fuerza Aérea Salvadoreña pues eh, envió eh, numerosos aviones pues para intentar protegerla. Y bueno, el alto mando hondureño estaba comenzando a vislumbrar que la situación era realmente crítica en la zona de Nueva Ocotepeque y Santa Rosa de Copán, por lo que se decide realizar un movimiento, pues realmente osado. Y es que mediante cuatro aviones C-47 re decide realizar un puente aéreo para trasladar un batallón entero, el batallón Guardia de Honor, desde la capital Tegucigalpa hasta el frente Santa Rosa de Copán para reforzar a las tropas que estaban en retirada. Este puente aéreo se realizó con la escorta de los Corsair y de los T-28, sin que ninguno de los aviones sufriera ninguna baja ni fueran hostigados en ningún momento. Mientras los aviones de transporte llevaban a cabo este puente aéreo, 5 Corsair, 2 AT-6 Texan, 3 T-28 y un C-47 despegan desde la base de Toncontin en Tegucigalpa para atacar las posiciones salvadoreñas en el frente del Amatillo y así descongestionar el avance que se está produciendo en la zona de Santa Rosa y Copán. Estos aviones en el transcurso del día hacen hasta 13 salidas y acaban de deteniendo la ofensiva salvadoreña en la zona del Amatillo. Además, las tropas hondureñas que se encontraban en esta zona realizan un vigoroso contraataque que logra detener el avance salvadoreño. Al finalizar el día 16 de julio, las tropas salvadoreñas del Teatro de Operaciones Oriental, en la zona de Lamatillo, habían sido prácticamente detenidas, mientras que las tropas que se encontraban en el sector de Santa Rosa de Copán estaban enfrascadas en duros combates con los refuerzos que habían llegado de Tegucigalpas y que estaban vendiendo caro cada metro de territorio hondureño. Hay que añadir que que en el contragolpe que se produjo en la zona del la Amatillo, las fuerzas aéreas salvadoreñas casi cesaron su actividad. Y esto es principalmente a, a que al final la, empezó a hacer mella la falta de repuestos y, y la falta de moral entre los aviadores. Es curioso porque, por ejemplo, muchos de los, de los Mustang que, que tenía la aviación salvadoreña y, y de otros modelos de aviones no iban equipadas con radios para contactar con sus fuerzas terrestres. Y al final lo que se tuvo que hacer fue un poco eh, una de estas chapuzas que estamos viendo tanto en esta guerra. Chapuzas en el buen sentido porque al final eran bastante efectivas. Y es que se instalaron las radios que portaban los jeeps del ejército en estos aviones pues para poder contactar con las tropas de tierra en el otro lado pues también ocurrían algunos de estos hechos por ejemplo hablamos de que algunos Corsairs eh, tenían problemas a la hora de, de disparar no les funcionaban bien las armas sin embargo cuando llegaban a, al aeropuerto eh, sus armas eran revisadas y no se encontraba ningún problema eh, algunos mecánicos por fin dieron con lo que estaba ocurriendo dieron con el problema y es que eh, la munición que habían comprado, la, la, la munición con la que armaban los aviones, era de origen inglés y, aunque era el mismo calibre que las armas americanas que portaban los aparatos, los Corsair, el diámetro de la bala, el casquillo, era un milímetro mayor que el que soportaba el arma. Por tanto, eh, obviamente, las, las balas encasquillaban y no permitían que la ametralladora pudiera funcionar. Al final lo resolvieron, pues, eh, digamos que limando todos aquellos casquillos pues para que pudieran entrar perfectamente en el cañón de la ametralladora. Y bueno, llegamos al día 17 de julio, el penúltimo día de guerra, donde continúan los combates. El batallón Guardia de Honor seguía batiéndose el cobre en Santa Rosa de Copán. El contraataque hondureño en la zona de la Matilla había frenado a los salvadoreños. La intensidad de los combates va creciendo y, y las fuerzas de tierra pues, requieren cada vez eh, más ayuda de, de sus respectivas fuerzas aéreas. Algunos corsairs de la Fuerza Aérea Hondureña se dirigen a atacar la artillería salvadoreña que estaba castigando duramente a las tropas eh, hondureñas. Y en el transcurso de su misión se encuentran con dos mustang cavalier que se encontraban también en una misión de apoyo a las tropas de tierra de, de su ejército. En este encuentro uno de los mustang cavalier salvadoreño es derribado por el mayor Soto Enríquez, que se convertiría en el único as de esta guerra. Y bueno, a lo largo del día los combates se siguen recrudeciendo en el área de Lamatillo. Y el mayor Soto Enríquez, en, en otra de sus salidas, logra derribar a dos Corsair salvadoreños. Como hemos dicho, se convierte en el único as con el derribo de tres aviones: dos Corsair y un Mustang. Esto en el año 1969, ¿eh? <laughs> y con otro Corsair. Bastante curioso. Y bueno, los derribos de estos aviones fueron la gota que, que colmó el vaso. Eh, la, cae la moral en la Fuerza Aérea Salvadoreña y la Fuerza Aérea Hondureña logra la superioridad aérea sobre el campo de batalla. Obviamente los mandos de la Fuerza Aérea intentan que proyectar todo su poder que ahora tienen al tener toda eh, esta superioridad aérea. Quieren proyectarla dentro de El Salvador y, y atacar pues, tropas, eh, convoyes militares y demás eh, dentro de, del país vecino. Pero el presidente del, de Honduras, López Arellano, se niega a ello. Y dice que la Fuerza Aérea Hondureña lo único que debe hacer es apoyar a sus tropas de tierra. Por la tarde, eh, algunas tropas hondureñas ubican un gran convoy militar de la Guardia Nacional Salvadoreña que avanza sobre la carretera lo largo. Este es el movimiento que habíamos hablado anteriormente: de que una parte de la Guardia Nacional se dirigía por la carretera pues, para cortar cualquier ayuda a Santa Rosa de Copa. Y estas unidades hondureñas, al ver ese convoy, pues prepara una emboscada, cerca de, de un lugar conocido como la finca de San Rafael de Matarás. Las tropas hondureñas preparan sus posiciones, esperan al convoy y avisan a dos aviones corsair eh, hondureños para que se unan al ataque. Los aviones hondureños encuentran el convoy y en una primera pasada le lanzan las bombas y claro, el convoy rápidamente se detiene eh, los soldados salvadoreños eh, confundidos comienzan a salir de sus vehículos y mientras tanto los hondureños comienzan a dispararlos. Los corsarios realizan un par de pasadas más eh, lanzando cohetes y, y con ráfagas de ametralladora, mientras que las tropas hondureñas con fuego de fusil y de mortero pues atacan a los salvadoreños que no han podido ponerse a cubierto. Al final de la batalla eh, se salda con la muerte de, de 30 soldados salvadoreños los restos de esta columna salvadoreña comienza a retirarse y los hondureños en un primer momento comienzan a, a seguirla pero pues por falta de, de municiones y demás pues eh, hay un momento donde tienen que cesar su persecución y, y la columna puede escapar sin embargo esta batalla la batalla de San Rafael de Matarás se considera la mayor victoria que ha tenido nunca el ejército hondureño bueno, después de enterarse del desastre de San Rafael de Matarás, el primer batallón salvadoreño eh, decide frenar su avance hasta Santa Rosa de Copa y las tropas de la Guardia Nacional que le estaban apoyando, habíamos dicho que, que se había dividido en dos la columna, una había ido a llano largo y la otra estaba apoyando al primer batallón. Al ser derrotada, la columna que se dirigía ya no largo, esta columna que venía, digamos, a, a rodear Santa Rosa de Copán impedir el acceso por carreteras de, de refuerzos hondureños, lo que hacen los salvadoreños es enviar a la columna que estaba apoyando al primer batallón a la misma misión que tenía la columna que había sido derrotada. Y esta columna sí que logra lo su objetivo y al final eh, capturan la zona de Llano Largo y, eh, y cierran el, el acceso por carretera a Santa Rosa de Copa. Por lo que las fuerzas aéreas hondureñas prácticamente centran toda su atención en estas tropas para intentar desalojarlas de la zona y permitir que llegue ayuda a Santa Rosa de Copa. Y con este panorama llegamos al día 18 de julio, el último día de la guerra. Hay que decir que mientras se producían los combates, la Organización de Estados Americanos eh, llevaba a cabo arduas negociaciones con ambos países pues, para intentar frenar las hostilidades. Negociaciones pues, para que hubiera un cese el fuego y una retirada de tropas de, de ambos países. Pero mientras que estas negociaciones se producían, los hondureños, viendo que en la zona de Lamatillo habían logrado eh, frenar a, al ejército salvadoreño, Iniciaron otro contraataque, un contraataque que llegó hasta territorio salvadoreño. Sin embargo, a las nueve y media de la noche reciben la orden de volver a territorio hondureño nuevamente, ya que la, la OEA, la Organización de Estados Americanos, había llegado a un acuerdo para un cese de las hostilidades, para que las tropas de ambos países regresaran a las posiciones que ocupaban antes del inicio de las hostilidades. Y así finaliza este conflicto, este conflicto que duró cinco días en esta región de Centroamérica que, bueno, causó la muerte entre 4.000 y 6.000 civiles y que produjo más de 15.000 heridos. Eh, hay fuentes que indican que entre 60.000 y 130.000 de los 300.000 salvadoreños que vivían en Honduras fueron forzados a regresar a su país. Y bueno, que, que además este este conflicto produjo el digamos el final de, de un esfuerzo integrador centroamericano sobre todo en el conocido como mercado común centroamericano que digamos que una organización diseñada por estados unidos un poco como contrapeso a, a las ideas económicas eh, socialistas y comunistas y para hacer una especie de esfera de prosperidad en esta región y luego también fue bastante importante el nacionalismo hondureño y salvadoreño, ya que ambos gobiernos eran de carácter dictatorial, eh, digamos que, que los dos presidentes, el, tanto el presidente de Salvador como el presidente de Honduras, eh, venían de la esfera militar, y tanto el pueblo hondureño como el salvadoreño eh, apoyaron a sus regímenes sin, sin fisura, por ejemplo en Honduras, eh, a pesar de tener un ejército bastante pequeño, y que tuvo que ser movilizado totalmente para frenar la invasión salvadoreña, eh, mucho digamos que gracias a los campesinos y a los ciudadanos hondureños, eh, se pudo mantener la seguridad y, y la paz social dentro del país, ya que ellos mismos se ocuparon de, de vigilar las infraestructuras básicas, eh, los pozos de los pueblos y demás, por si algún espía salvadoreño o alguna gente pues pudiera realizar algún acto de sabotaje. En el Salvador ocurrió lo mismo. La población apoyó totalmente a, a su cúpula militar en, en la invasión de Honduras y, claro, siempre tuvieron la visión de que los hondureños eh, habían maltratado a sus conciudadanos y el gobierno, pues, eh, actuó para defenderlos. Y bueno, nada más. Aquí llegamos al final de nuestra historia de, de esta historia de la guerra del fútbol, que como hemos visto realmente no tuvo absolutamente nada que ver. Con el fútbol y antes de acabar el podcast simplemente informar que si alguien está interesado en, en conocer algo más de esta guerra hay un artículo además eh, bastante bueno en una página web llamada aviacióndeapie.org eh, llamado la guerra de las cien horas pues donde trata eh, todo lo que es la guerra desde el punto de vista de, de la aviación es un artículo bastante bueno donde además he sacado bastante información para este podcast. Y claro, además está la célebre ola de Dizar Kapuscinski, eh, conocida como la guerra del fútbol, pues donde habla de este conflicto y de otros muchos más que, que cubrió. Y bueno, pues nada más. A seguir disfrutando del verano, de lo que nos queda de Mundial. Y si lo escucháis después de Mundial, pues esperar el siguiente, a ver si, si este que viene logramos algo. Un saludo y hasta la próxima.